Y hablábamos hace instantes del tema de España, ahora volvemos a la región con Telma Luzzani. Ayer hubo dos fotos que fueron, digamos, concentraron la atención. Una, obviamente, era la de Fidel con el Papa. La otra, por lo menos para los que seguimos la política regional, era la de Lula recibiendo a Fernando Henrique Cardoso. Esto pues porque el expresidente Cardoso lo fue a visitar a Lula, que se está recuperando después del tema del cáncer. ¿Cómo está, claro, Lula? Y bueno, y fue la gran noticia también, un discurso muy emotivo que grabó el expresidente Lula diciendo justamente eso, que había vencido el cáncer, que era una de las noticias más hermosas que se podían dar, ¿no?, en este momento. Vamos a escucharlo. Yo hoy recibí la noticia más importante que un ser humano podría recibir después de 5 meses haciendo tratamiento de un cáncer. Recibí la noticia de que conseguimos vencer el cáncer. Y yo gustaría en este momento de agradecer a Dios, porque sem ele, possivelmente, isso não teria acontecido. Segundo, agradecer a minha família, em nome da minha família, agradecer a dedicação da Marisa, que sem ela, possivelmente, também, eu não tivesse o tratamento e a disciplina que tive. Em terceiro lugar, agradecer os médicos, a direção do Círio, e agradecer, sobretudo, a cada funcionário, do mais simples ao mais importante funcionário, do mais unido ao mais graduado, porque sem a força deles, certamente eu também não teria vencido. Agradecer a solidariedade da liderança. E, sobretudo, também, o gran anúncio foi que vuelve a la política. Esto ya movió mucho el avispero en Brasil, porque en octubre hay elecciones municipales, sí. Se supone que va a empezar a recorrer el país, o tal vez a tener... Muy lejos tampoco anduvo, nunca me parece. Nunca, es más, cuando le dieron la noticia de que se había recuperado el cáncer, le dijeron, pero todavía tiene 30 días que quedarse quieto, y ahí sí. Mismo se fue a la Fundación Lula y grabó este mensaje, o sea, no puede con su genio realmente. Sí, es un hombre, digamos, de muchísimo peso por el predicamento que tiene sobre el gobierno de Dilma Rousseff, por el gran prestigio que tiene, no solo en Brasil, pero fundamentalmente para este momento de la política brasileña. Es un respaldo importantísimo, enorme. Yo diría fundamental, del gobierno de Dilma, ¿no? Enorme, enorme. Y yo te diría también que para Lunasur, ¿no? O sea, para toda América del Sur, la figura de Lula es un pilar fundamental. Así que la verdad es que es una muy buena noticia. Dicho o no, porque algunos lo mencionan, otros pretenden disimularlo, pero después de la desaparición física de Néstor Kirchner, obviamente en Lula se centró mucha la expectativa de un liderazgo regional que pudiera sostener y seguir dándole fuerza y para que siga creciendo la UNASUR, ¿no? Claro, y fuera del poder justamente era la posibilidad de hacer contactos, claro, de viajar, de articular, ¿no es cierto? Esa era la gran expectativa. Así que bueno, ahora se va a cumplir. Uno de los pocos personajes que se puede parar frente a cualquier líder internacional y decir las cosas que tenga que decir y ser escuchado. Hablando de escuchar, mañana Visión City Internacional 22:30, como cada viernes. Anticiparnos un poquito con qué vamos a ir. Bueno, tenemos un invitado muy importante que es Chacho Álvarez, el presidente de ALADI, que está acá en Buenos Aires justamente en la cumbre de la FAO. Pero también vamos a estar hablando de Malvinas, por supuesto, porque se acerca el aniversario, 30 años, y temas internacionales como Afganistán, probablemente hablemos también del tema de España. Uh-huh. Así que bueno, invitamos a todos con Pedro Bieger y Raúl de la Torre, mañana 22:30. Y vamos a estar anticipando mañana algunos de los temas que seguramente se van a tocar en el especial del lunes a las 19 horas por Malvinas, que va a emitir la televisión pública.